El 5 de febrero de 1960, el equipo Harlem Globetrotters actuó en la cancha Antonio J. Bermúdez de Poza Rica en un partido a beneficio de la Cruz Roja local, en el que enfrentó al San Francisco Nation. El 16 de febrero de 1960, la Opinión publicó los detalles del encuentro en una noticia titulada "Maravillaron los mundialmente conocidos Globetrotters" e informó que los fondos de ese único espectáculo a beneficio de la benemérita Cruz Roja convocó a un numeroso público. Fue un lleno de la cancha Bermúdez y la afición tomó en consideración el fin tan noble como es el de ayudar a la institución que viene a ayudar a las personas pobres. Los reporteros, maravillados por el espectáculo, indican que fue una noche de fiesta para el básquetbol. Ayer en la cancha Antonio J. Bermúdez tuvimos la presentación por primera ocasión de los famosos Harlem Globetrotters, que se hacen acompañar de un equipo de calidad, el San Francisco All Nation, que tuvieron una actuación bastante aceptable. La crónica del juego fue escrita por Arturo Zárate Hernández, quien refiere que en magnífica exhibición ganaron al San Francisco All Nation con anotación de 72 a 65. El reportero detalla que, ante la presencia de miles de aficionados, tuvimos la visita del mundialmente famoso conjunto de basquetbolistas que hizo su presentación única en la cancha Antonio J. Bermúdez, habiéndose llevado a cabo un partido de exhibición, teniendo de enemigos al San Francisco All Nation, los cuales fueron presentados antes de iniciarse el partido y que fue muy gustado y aplaudido. Lo que vimos es una demostración de malabarismo de estos hombres. El primer tiempo favoreció al equipo campeón, 56 a 46, para finalizar en 4 tiempos de 8 minutos cada uno. El resultado final fue 72 a 66. La Opinión además presenta una serie de fotografías en las que se ve a los basquetbolistas hacer distintas jugadas y malabares. El pie de foto larguísimo dice: "El magnífico espectáculo que se presentara ayer por la noche, el Comité Central de las próximas fiestas del Petróleo 1960 de la cancha Antonio J. Bermúdez, los aficionados al baloncesto tuvieron la oportunidad de presenciar escenas como las que nos presenta la serie de gráfica y en las que en sus extremos aparecen dos de los muchos momentos que se presentaron en que hubo oportunidad de ver estupendas jugadas del deporte Rafa". Yo soy Luis Navarro Arteaga y escribimos la historia desde la hemeroteca.